tenitos, antes de comenzar con este nuevo vídeo de Sky 1 Premium, quería explicaros el por qué ayer no subí ningún tipo de vídeos al canal. Ya sabéis que todos los miércoles subo un vídeo de Sky 1 Premium aquí en el servidor de cuarcas pero ayer tuve un pequeño gran problema que se va a prolongar hasta el día 1 de diciembre, el cual me impide subir vídeos rápido y y hacer directos. Más, ¿y qué ocurre? Pues bueno, resulta que el Internet que yo te he contratado tiene un límite de megas o de tráfico, como lo quieras decir. Y este mes se agotó debido a los directos, debido a que subí más vídeos de lo normal. Y hasta el martes que viene, hasta el 1 de diciembre, no me lo devuelven. Con lo cual, este fin de semana, por ejemplo, no voy a poder hacer directo. Ayer me quedé sin vídeo simplemente porque me tardaba 8 horas en subir con mi Internet antiguo, por así decirlo. Y la verdad que estoy bastante desanimado porque yo casi nunca suelo fallar con el tema del vídeo diario. De hecho, desde hace casi... Un año vengo subiendo un vídeo todos los días y casi nunca he fallado, sino por cosas puntuales. Y la verdad que ahí estaba súper desanimado cuando me enteré de que no iba a poder subir vídeo, de que iba a fallar a los platanitos, que sé que hay gente que cena, que desayuna, que almuerza, que está con sus amigos, con sus familias viendo vídeos míos, que me lo han contado, y he fallado a un montón de personas, y verdad, desde aquí, desde mi cuarto, sinceramente, lo siento muchísimo. Hasta el martes no voy a poder hacer directos ni subir vídeos en cinco minutos, voy a intentar hacerlo lo mejor posible para poder subir vídeos todos los días, subir dos, no, no sé cómo lo haré, pero, por favor, eh, perdonadme, lo voy a intentar hacer lo mejor posible, lo siento muchísimo. Y eh, como última cosa, ¿vale? El vídeo que vas a ver el día de hoy lo grabé ayer miércoles, ¿vale? Esto estoy comentando el jueves. Por si veis que digo un comentario en plan, ayer hice si un vídeo de eh, Minecraft Story Mode, ayer subí Crazy Wall y cosas de esa Es que está grabado el miércoles, pero lo vais a ver el jueves. Así que verdad, por favor, eh, en este momento os pido un like para apoyarme porque lo estoy pasando muy mal. O sea, ayer está dándome vueltas en la cabeza todo el rato con el tema de YouTube de que estaba fallando mucha gente y lo pasé bastante bastante mal así que verdad lo siento muchísimo dejar un like y nos vemos en el siguiente vídeo disfrutar muchísimo de estas partidas de que uno premium que están muy muy guays nos vemos adiós Platinito, ¿qué tal? Soy Masi. Bienvenidos a Bancaras. Estamos de Skyward no Premium. Y como no, nos encontramos aquí en los libres de Quarkaras para echar un par de partidas suculentas. Como siempre, acompañados por un montón de platenitos. de hoy a más de 100 personas. En el lobby 2 de este servidor, sabéis que como siempre tenéis la IP, la tienda y su Twitter abajo en la descripción. Y también, como siempre, aviso por Twitter antes de empezar a grabar. Ya podéis seguirme, arroba bymax88LM para saber cuándo voy a grabar aquí en el servidor no premium con todos los platinitos. Así que bueno, un saludo a todos. Y bueno, estoy grabando hasta el miércoles por la tarde porque hoy mi internet va bastante mal. Pero no os preocupéis porque dentro de la partida os voy a explicar qué me ha pasado o qué me ha ocurrido en el día de que Bueno, nos vemos dentro de la primera partida. Un saludo a todos y vamos para adentro. Pues nada, platinitos. Estamos aquí en la primera partida y nos encontramos en un mapa muy guay llamado Torres. Como no, cada isla es una torre diferente y quiero que mi torre sea la más alta. De todo. Así que vamos a ver qué tal nos sale esta primera partida. Como no, queréis mandarle un saludo a todos los platanitos que me acompañan a esta primera partida. Y como siempre, tengo el kit de la Corazado que me da una armadura bastante cheta. Y en cada isla tenemos dos cofres. Así que vamos a ver si tenemos suerte y puedo equiparme al menos con una espada de diamante, un hacha o lo que sea para repartir amor a mi compañero que tengo aquí en la isla de al lado. Vale, primer cofre lo tenemos en la parte de arriba dentro de la torre. Y el segundo está aquí en la parte de la mina Con lo cual, mire, ya me he bastante bien Tengo ya aquí bloquecitos sanos Tengo un cubito de agua en Minecraft Tengo comidita y vamos a ir a matar ya a este señor. Venga, ¿por qué? Porque tengo mucha, mucha prisa. Venga. Hola, amigo. ¿Dónde está tu mina? Quiero darte amor. Señor, está por aquí. Y... Hola, amigo. Vale, perfecto. Adiós, dame tu espada de diamante. Bien, muy bien. Vale, tengo un arco de poder. GG, señor. No tenía mucha cosa. Y gracias a eso he podido matarle. Vale, vamos a comernos aquí un pescadito. Y bueno, en el día de hoy he tenido muchísimos problemas con el tema del internet. Vale, sabéis que tengo dos routers, por así decirlo. El primero en mi casa, pues tiene tres megas de internet. Era el internet antiguo. Y luego tengo yo un router solo para mí que tiene 4G de internet, por así decirlo. Tengo 80 megas de descarga y 30 megas de subida. Eso es con el que hago los directos y también con el que subo vídeos muy, muy rápido. Entonces, ¿qué pasa? Que en el día de hoy estaba tuiteando cosas y de repente me empezó a ir muy, pero que muy mal, el tema del internet. Entonces dije, aquí ha pasado algo. Y bueno, estuve hablando con la compañía. Parece que sí, que hay un problema, un pequeño problema con el internet. Van a intentar solucionarlo. Pero me he tenido que poner el internet antiguo aquí para poder. En serio, en serio, me he tenido que poner el internet antiguo para poder entrar al minecraft porque ya os digo que no podía hacer prácticamente nada o sea ni abrir el propio minecraft que tenía que descargar 3 megas de archivos y nada eh, no me dejaba se quedaba en cero descargaba 0,1 megas por segundo algo así muy lamentable venga señor que ya venga ahí está perfecto lo mato muy bien señor no debería haber hecho eso <laughs> madre mía el tío se ha subido aquí arriba el campe niño ha muerto vale esa es la táctica del karma mira si me, me pillo su peto con protección 1 que mejor que el que tengo yo me falta un cubito de lava en minecraft solo y no sé si Sí, en la parte de la mina hay eh, uy por aquí hay puentes hechos ¿eh? no sé si en la parte de la mina hay lava parece que no pero mira oh pantalones vale me los llevo no quiero que nadie los pille esto por aquí también fuera 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 vale ya solo quedamos cinco personas y bueno sabéis que la semana que viene habrá otro vídeo más de Skyward no premium si todo va bien pues grabaré el martes por la noche ya sabéis que lo iba a grabar anoche pero como mano su directo luego ese directo yo también y encima si grabé un vídeo pues estaba ya muy sobrecargado, y dicen, mira mejor lo grabo mañana miércoles por la tarde y luego pasó lo que pasó pero bueno no os preocupéis de verdad los Siento si sois de Latinoamérica y no habéis podido estar conmigo. Sorry, porque es que no, no tuve tiempo y no podía. Ya estaba muy cansado después de dos directos. Mami, ese señor es Legolas. Matengan Legolas, Legolas, please. Mami, es muy bueno. Este tío, es en, eres el amo con el arco, chaval. No, no, o sea, me, me ha puesto fino filipino, ¿sabes? A ver, ¿qué tengo por aquí? A ver, tengo yo 13 flechas. Entonces, ya, si le disparo un poquito, ya. Ahora sí que a él sí que lo mato porque va muy mal en plan de armadura. Venga, ahí está, señor. Vale, perfecto. Venga, señor. Vamos. Vale, se va, se va, se va. Vale, continuamos poco a poco. A ver, amigo. Este señor, eh, si le pegamos, creo que le puedo matar, ¿no? Pero tengo que estar aquí muy atento. Vale, vale, perfecto, perfecto. Vale, muy bien. Ha ah, muerto. ¿Quedamos cuatro o quedamos tres? Vale, quedamos tres personas: Dark Souls, Cevitas y luego quedo yo. Así que vamos a buscar a los que quedan. Vale, lo bueno, tengo comida ya de sobra para toda la partida. Lo malo es que me falta lava. Lo único que me hace falta es un cubito de lava. Vale, mira, platanotes, me gusta, me gusta. Vale, esto me lo llevo también. Más flechas, esto también me lo llevo. Tengo un montón de botas y de cosas, tío, pero me falta un cubito de lava en Minecraft. Vale, voy a poner el platanote por aquí, por si sí. las moscas por detrás no viene nadie. En serio, se me acaba de caer el internet malo, tío. ¿En serio? O sea, el internet bueno no lo uso porque va mal. Digo, bueno, el malo es malo, pero al menos no se cae. ¡Y no! Estoy jugando una partida y se me cae también. O sea, madre mía, esto, esto, esto es increíble. O sea, ¿qué ha pasado, tío? La partida a la caca, no puede ser. Desgraciadamente, yo creo que hoy no es mi día. O sea, primero, el internet, bueno, no me funciona. Y el malo se me cae en una partida. O sea, pero, ¿qué he hecho yo para merecer esto? O sea, ¿quién me iba a decir cuando me levanté esta mañana en la cama que este iba a ser el día horrible de más? o sea, se me cae todo el internet, no puedo grabar una partida. O sea, por favor, internet, resiste esta partida. Bueno, nos encontramos ahora en el mapa de Polar, como siempre. Un saludo a los y a ver si ahora sí consigo ganar la partida. O al menos aguantar que me maten, al menos, sin que se caiga el santo internet. Bueno, en esta isla tenemos dos cofres malos. ¿vale? Una parte de arriba, Teli. Y otra en la parte de abajo Y lo malo es que no me ha tocado nada para pegar Así que voy a tener que hacerme una espadita de madera Estas en plan de faula Así que ver, espadita de madera por aquí Y vamos a confiar ahora mismo en el poder del pink canario Para ir matando a la gente Y si Dios quiere puedes pillar cositas de los cofres que vayan dejando Por ejemplo Espadas de diamante Y cosas de esas Que ya sabéis que la gente se suele dejar en los cofres Yo nunca entenderé el por qué Vale, con cuidado A ver, aquí delante sé que hay un señor Vale, aquí está. En el iglú, in the igloo, hay una people in the igloo. In the igloo, hay una people aquí in the igloo. In the glue, hay una people in the glue, dame ahí tus cosas, bien, perfecto, ya tengo ya la espadita de diamante, perfectísimo, aquí al lado hay un señor, vamos a hacer algo en los cofres, vale, esa espada de madera no me hace falta, lo bueno es que ya he mejorado mi equipo por completo, o sea, de espada de madera a espada de diamante, ah, tengo las. pues lo siento señor, le he matado, es que no sabía que tenía lag, pero le enseñaba su espadita, vale, perfecto, continuamos Aquí delante hay otro señor Una señora Alex Oh, le acaba de hacer la táctica de te caigo en your face Vale, vale, ahí está, perfecto Tienes para de madera, mira, es un más y dos Vale, perfecto, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Bien, perfecto ¿Qué he pillado por aquí? Nada más interesante Solo un arco con poder, vale Es que hay diferentes arcos, vale Hay un arco que tiene poder Y luego hay otro de un kit que tiene retroceso Pero retroceso uno, vale No es como en Opeches de Skyward normal Sino que es un poquito más flojo Por así decirlo, vale Por aquí detrás creo que venía alguien Si no me equivoco, míralo, míralo. Hola, míralo, 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 míralo. Hola, hola, mío. míralo. Oh, 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 que cae, que cae, míralo, eh, toma, toma, venga, hasta luego. ¿Cómo se vio que venía alguien por detrás? Que aquí me quieren hacer el lío, o sea, me quiere venir por encima. Y lo bueno es que, como tengo las hojas así en plan que se vean, pues lo he visto, o sea, porque, por ejemplo, en algunos mapas también hay cofres secretos debajo de, de los árboles o entre los árboles, y la gente que tiene los gráficos un poco más en plan cacoso, pues no los llega a ver. En serio, señor, en serio, señor, en serio, señor, en serio, señor, ¿qué hace usted haciendo puerta al medio si estoy al lado? <laughs> no sé, en mí no entender nada, pero bueno, seguimos avanzando. Ya se bloqueamos cuatro personas, Cano, Arregax... Gustavo y el señor Masi A ver, ¿dónde estará aquí la people? Vale, por detrás parece que no viene nadie Aquí delante es muy raro, o sea, o en esta isla No apareció nadie nunca, o hay alguien Escondido, venga, ¿por qué votáis? A ver, vale, no ha nadie, me quedo con El peto con protección, ojo, ojo Vale, vale, este es bastante mejor, eh Vale, pues ya voy lo mejor posible, es decir, bueno Si hubiera pillado una mesa de acatamiento, podría haber pillado Las botas de diamante, que por cierto, no las había equipado Aquí más pantalones, pero esto qué es Pero esto qué es, la chetada de Masi <laughs> Bueno, solo dos, Dios, cuatro Espectadores hay en esta partida. ¡Oh my god! Vale, por aquí adelante no hay nadie. Se está matando, vale, se ha muerto uno. Quedamos tres solos. Venga, por favor, quiero matar a los dos que quedan a ser posible. Vale, por ahí veo indicios de lava. Creo que en esa isla tiene que haber alguien. Mínimo uno. A lo mejor están los dos ahí peleando. O sea que vamos a intentar llegar rápidamente a donde se encuentran. Vamos, vamos, rápido más así. ¡Wow! Vale, perfecto. Cuidado que me he tropezado ahí. No pasa nada. Venga, continuamos. Ahí adelante. Ahí adelante, ayúdame. No my mindiqui. Vale, dime que no estás ahí enterrado. No, no, Dios, están los dos ahí. Mira, 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 mira. Lo saco, lo saco, lo saco. Toma, lo he tirado, lo he tirado. Vale, muy buena, muy buena. Ahora es el momento, ahora es el momento de llegar por aquí y hacer. Toin, toin, vale. Asoma, asoma, asoma la casita. Asoma la casita, asoma la casita. No, no puedo hacer ting. Señor, no puedo hacer ting. Vale, lo he matado y solo queda aquel hombre de allá. Venga, aquel hombre de allá. Vale, con cuidado. Vale, vale, salto, salto, salto ahora. A por ellos, oe, oh, eh, a por ellos, oe, eh, oe. Oh, eh. Vale, muy bien. Aquí estoy. Delante del señor que queda Es el señor Argregax Vale, Argregax Vale, con cuidado eh, me la juego, eh ¡Vamos! Estoy en su isla, estoy en su isla Me gusta, me gusta ahora vale, vale, perfecto cuidado con, cuidado con el hielo, cuidado con el hielo ¡Lol! Vale, vale, a punto de tirarlo A punto de tirarlo ¡Ahora sí! Ahí está Victoria para Masi En el mapa de Polaras Y bueno, polteritos Nos vemos ahora En la siguiente partida Por fin he ganado Sin que me tire la conexión ¡Vamos! Pues nada, platanitos, para esta tercera partida he vuelto al primer mapa donde se me cayó la conexión. Me encuentro ahora aquí de nuevo en el mapa de torres, como siempre, solo todos los platanitos Y tengo de nuevo el kit de Acorazada. Así que vamos a ver qué tal nos sale esta tercera y última partida del vídeo de hoy. Es que hago bueno, una premia. Sabéis que la semana que viene habrá otro vídeo suculento. Y madre mía, no me ha tocado nada este primer cofre. Vamos a ir rápidamente a la mina. ¿Dónde está la mina? ¿Dónde está mi mina? Vale, estará por aquí, supongo. <laughs> Lol, venga, aquí por descarte. <laughs> Acabo de dar la vuelta entera a la isla. ¿eh? ¿Por qué hay cloaktown aquí? No lo sé. Vale, espada de diamante, me gusta. Tengo huevos, tengo comida y tengo platanotes. Vale, perfecto. Esto por aquí, esto por aquí. Y la espalda madera hasta la tiro, que no me hace falta ninguna. Vale, venga. Aquí delante ya hay un señor que ya bastante dopado. Así que vamos a ir a por él. Venga, cha -cha chan, checha -cha -chan, cha -cha chan Y cha, -cha -chan. vale, perfecto Ahora hay que ir a por él, ¿dónde se ha metido? Vale, está, está aquí dentro, meteme aquí, amigo Vale, vale, perfecto, ahí está, míralo, 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 venga, venga a por, él, a por él, a por él, a por él, a por él Venga, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato ¡Bien! ¡Vamos! Bien, perfecto. Gigi, señor. Vale, voy a tapar esto por aquí por si viene alguien. Y de mientras me tomo primero un platanote. ¿Por qué tengo una cama? ¿Por qué tengo una cama aquí? Me tomo el plátano A ver, tengo cubo de agua. Este peto está bastante mejor. Este tenía muchísima mejor anudura que yo también. Pero tenía un ancha y gracias a eso le he podido matar. Vale, a ver. Voy a comerme también eh, una manzana mejor, una manzana normal que recupera menos. Esto por aquí, tengo más bloques, esto tal que así. Y lo único ahora mismo que me falta para ir bien del todo, ¿vale? Es un cubito de lava. Ya con eso soy feliz. No, lo siguiente, así que venga, continuamos a la siguiente isla. Poco a poco, ya solo quedan 10 personas. Pero la gente aquí se mata muy rápido. Vale, con cuidado. Eh, ahí está, palo verde. Cuidado con palo verde. Vale, palo verde, cuidado. Quiero ser tu. Eh, ¿En serio? ¿En serio aquel hombre haciendo. ¡Uh! ¡Le he dado! Vamos, chaval. Vale, cuidado con palo verde. Cuidado con Palo Verde. Hola Palo Verde. Hola Palo Verde. Hola Palo Verde. Adiós amigos. Vale, perfecto. Otro hombre que ha muerto. El flechazo ese ha sido muy épico. ¿eh? Ha sido en plan. Una flecha, una kill. Pim, pam, pim, pam. Vale, voy a dejar cacota que tenga por acá. Esto, por ejemplo, no me interesa. Esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco. Bien, vamos limpiando poco a poco el inventario. Y este señor tampoco tenía muchas cosas. O sea, sí, tenía peto y tal, pero nada más interesante. O sea, ni cubo de lava, ni arcocheto tampoco. O sea, no sé, un poquito en plan medio mendigo. Vale, señor. Va, señor, no me dispare, por favor. No me dispare, blocks, Vale, ahí está, avanzo. Otro bloque más. Vamos a ir poniendo ahora piedra que me sobra. Eh, con cuidado, vale, vale, tranquilos, eh. Tranquilos, venga, vamos a ir subiendo. Por detrás no viene nadie, ¿eh? ya solo quedamos cinco. Este es uno de los que queda, así que venga, por aquí, por aquí, vale, perfecto. Ahora, eh, en cuanto le pueda saltar, voy a empezar a desgastarle con flechas, vale, porque es la única oportunidad que tengo de matarle, vale, sin que el tío me pueda matar. Vale, ahí está, perfecto, vale, ahí está, perfecto, vale, ahí está, perfecto, vale, ahí está, perfecto. Le he le dado le ya seis flechas, eh, por lo menos. Vente para acá, vale, ahí está, otra, 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 otra. Otra, lo maté. Vale, vale. Dios, pelea a flechas muy épica con el señor Cristian, creo que se llama. Lo he matado. Un saludo guapo. Buena pelea, eh. Buena pelea aquí. Duelo de arcos, chaval. Vale. ¿Qué tenía este hombre aparte del arcocheto? Eh, parece que nada, interesante, salgamos tres Is nature, maximarse y quedo yo. Vale, ¿en esta isla era? No, era en esta, cuando el tío estaba haciendo ahí un puente gigante para arriba y un plan WTF que hace ese hombre ahí, no lo sé Pero bueno, venga, avanzamos, poco a poco Vale, aquí, tiene que haber alguien cerca Vamos a intentar encontrar el neintag Busca el neintag, mira, 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 mira ¡Ay! Ahí estaba el neintag me acaba de pasar otra vez en el mismo mapa, en serio, o sea... Es que esto yo, esto yo lo cuento y no se lo cree nadie, tío. Madre mía, tío. O es, o es el mapa o es que yo estoy gafado, tío. O sea, ¿cómo puede pasar que en dos veces ya me vuelva a fallar el internet? Mira, 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 mira. Lo voy a actualizar... ¿Qué ha pasado? Ya se me ha caído el internet otra vez, pero madre mía. Pues nada, Platinitos, muchísimas gracias por ver este vídeo. De la verdad es que yo no sé qué tiene el internet conmigo en el día de hoy. O sea, dos veces que se va a caer el mismo mapa, tío. O sea, es increíble. Bueno, espero que para el día de mañana ya vaya mejor y pueda jugar partidas normalmente. O sea, yo creo que hasta he tenido suerte de que en la segunda partida no se me cayera de nuevo el internet porque está todo muy inestable. Parece que hoy no es mi día. Así que bueno, Platinitos, es verdad. Espero todo muchísimo este vídeo con doble fail de internet, con una victoria al menos, con buen PvP, buenas kills. Espero no, muchísimo, apoyo para más y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta los Benitos. adiós.